Hola, hola, ¿qué tal, niños y niñas? Sean todos y todas bienvenidos a una nueva clase de ciencias naturales para primer grado. Y hoy vamos a continuar trabajando con este tema, que es muy importante, y es el de la nutrición y crecimiento de los seres vivos. Así que espero que estén muy atentos. Como siempre, es un placer saludarles. Mi nombre es Rigoberto Castillo. Asimismo, les recuerdo seguir practicando las medidas de bioseguridad, como las que ya hemos mencionado anteriormente: usar mascarilla, guardar una distancia, evitar el contacto físico y no tocarse la cara. Estas, entre otras, son las que nos van a ayudar a conservar nuestra salud. Bien, vamos a comenzar entonces con el tema de la nutrición y crecimiento de los seres vivos. Para ello, vamos a hacer un pequeño repaso. A ver, les voy a hacer esta pregunta. ¿Cómo se llaman los animales que comen plantas? A ver, niños, aquí les muestro esta imagen donde hay tres animales. Miren, tenemos aquí una jirafa, un venadito y un conejo. Y ellos comen plantas. Puede ser la hierba o también hojas, ya de árboles. Entonces, ¿qué nombre reciben este grupo de animales que se alimentan de plantas? ¿Se acuerdan? Muy bien, a estos animales se les llama herbívoros. Como por ejemplo también está la vaca. Miren, ellos comen plantas. En este caso la vaca está comiendo el pasto, ¿verdad? Es lo que come la vaca. Entonces pertenece a este grupo de los herbívoros. Continuemos. Ahora les presento la siguiente pregunta. ¿Cómo se llaman los animales que comen carne? Ahí tenemos un dibujo de un tigre, también está un coyote y este es el alimento de ellos. Ellos comen carne. ¿Se acuerdan ustedes cómo se le llama a este grupo de animales? ¿No? Ah, muy bien, si se acuerdan. Entonces, estos animales que comen carne se les llama. Correcto, se les llama carnívoros. Aquí tenemos el ejemplo de un gatito que está, miren, listo a comerse este pequeño ratón. Entonces, si se alimenta de otros animales, o pueden ser animales más pequeños, entonces decimos que comen carne. Entonces, comen carne de otros animales. Por lo tanto, a estos animales se les llama carnívoros. Bien. Continuamos. Ahí mismo tenemos la tercera pregunta. ¿Cómo se le llama a los animales que comen tanto carne así como plantas? ¿Ah? Tenemos ahí carne de algunos animales y también tenemos aquí imágenes de frutas y también algunas verduras. Y aquí tenemos dos animales que se alimentan de esta forma. Tenemos el oso. Y también tenemos el cerdito. Estos animales pueden comer tanto carne como plantas. Pueden ser frutas, pueden ser verduras. ¿Cómo se le llama a esos animales que se alimentan tanto de carne como de plantas? ¿Recuerdan? Muy bien, a estos animales se les llama omnívoros. Repitan, omnívoros. Ahí tenemos el ejemplo de un zorrillo que puede comer, miren, carne de otros animales o también plantas. Entonces comen carne y plantas. A estos animales se les llama omnívoros. Los felicito porque yo sé que ustedes se acuerdan de esto que hemos recordado en este momento. Bueno, ahora vamos a aplicar un poco lo que hemos aprendido. A ver, aquí les presento en esta columna varios animales. Y aquí el alimento que pueden ser de alguno de estos animales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a relacionar con una línea el animal con el alimento que come el animal, es decir, lo que él come, de qué se alimenta este animal. Aquí tenemos un mono, luego tenemos acá, miren, una ranita, más abajo tenemos, ¿qué animal es este? ¿Lo reconocen? Muy bien, es un conejo. También tengo aquí más abajo una vaca y finalmente una gallina.
aquí tenemos estos animales. Ahora aquí tenemos en esta otra columna unos alimentos. Vamos a ver. ¿Ya reconocen el primer alimento? Muy bien, es una zanahoria. Luego aquí tenemos pasto, el monte, que nosotros quizás lo conocemos. Ajá, abajo que tengo un banano, muy bien. Más abajo tengo maíz, correcto. Y finalmente tengo una pequeña arañita. A ver, comencemos con nuestro amiguito el mono. ¿De qué se alimenta el mono? ¿Con cuál alimento lo relacionamos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será con araña? ¿Será con el pasto? ¿Ya identificaron? Muy bien, es con el banano. A los monos les gusta comer los bananos. Entonces unimos con una línea el mono con el banano. Luego continúo con esta ranita. A ver, ¿qué come la ranita? ¿Qué creen ustedes que come? ¿Le han visto comer una zanahoria? ¿O han visto que una rana coma maíz? Quizás no, pero la han visto comer insectos, ¿verdad que sí? Muy bien, entonces relacionamos la ranita con la araña. La araña es un pequeño insecto que también es el parte del alimento de la rana, ¿verdad? Asimismo las moscas y algunos otros insectos por ahí. Bueno, luego tenemos el conejo. Vamos a ver, ¿cuál es el alimento preferido del conejo? ¿Con cuál lo relacionamos? ¿Será la zanahoria, el pasto o el maíz? Muy bien, a los conejos les gusta comer la zanahoria. Entonces unimos con una línea el conejo con la zanahoria. Ya solo nos quedan dos animales y dos alimentos. A ver, niños y niñas, vamos con el siguiente animal. Y es una vaca. Vamos a ver, esta amiguita, ¿qué es lo que come? Muy bien, a ella le encanta comer pasto. De patos, todo el día puede estar comiendo ella ahí pasto, ¿verdad? Entonces ella es feliz con este alimento. Unimos entonces la vaca con el pasto. Y finalmente solo nos queda la gallina. Ah, y el maíz, ese es el único alimento que nos queda. Así que ahí está. A las aves de corral, así las gallinas, los pollitos, les gusta comer el maíz. ¿Ah? Recuerdan cuando a veces las abuelas, la mamá, le dan los granitos, ellas corren, ¿verdad?, a comer el maíz que se les pone. Y ahí están, miren, cada animal tiene su propio alimento. No todos los animales comen de lo mismo. Cada animal tiene su alimento. Unos se alimentan de otros animales, otros quizás miren de plantas, y algunas frutas también. Entonces cada animal tiene su alimento, no todos los animales comen lo mismo. Bueno, ahí está una conclusión, no todos los animales se alimentan igual. Como tenemos ahí otros ejemplos, miren, del conejo con su zanahoria, ahí les decía, miren los pollitos con unos granitos de maíz. Tenemos, miren, al gran león con un pedazo de carne, es un carnívoro, miren, porque está comiendo él ahí su trozo de carne. También tenemos, miren, aquí está nuestro amiguito el mono con su banana. Miren a este sapito, ahí está con el insecto, lo que les decía. Y también tenemos aquí un pequeño oso que está comiendo unas frutas, pero recordemos que el oso, aparte de comer frutas, también puede comer carne de algunos animales, incluso algunos peces. Son parte de los alimentos que come el oso. A el oso se le llama entonces omnívoro. Se puede comer tanto, miren, tanto plantas como animales. En el caso del león, no, el león es carnívoro, ¿verdad? Él devora otros animales. Y ahí tenemos, miren, varios ejemplos de que no todos los animales, o decir, todos los animales no se alimentan de la misma forma. Cada uno tiene su alimento preferido. Bien. Ahora les voy a dejar una pequeña tarea. La tarea consiste en dibujar el alimento de los siguientes animales. Aquí tenemos dos animales. Tenemos un pequeño venado y también tenemos un león. Miren qué contento está este león. Pareciera que el león se va a comer al venado, ¿verdad? Pero bueno, usted va a dibujar aquí abajo el alimento del león. Si decíamos que el león es carnívoro, entonces aquí está, él puede comer otros animales o carne. Usted va a hacer un dibujo ahí del alimento del león. Y en el caso
del venado, como es herbívoro, entonces usted va a dibujar abajo aquí, puede ser así, hierba, montecito, algunas plantitas pequeñas que son los que le sirven de alimento al venado. Sencillo, ¿verdad que sí? Bueno, lo pueden hacer ustedes ahí en su cuaderno de ciencias naturales. Bueno, queridos niños y niñas, muchas gracias por su atención. Recuerda seguir este y otros videos en el canal de Educatrachos, así mismo en los canales de Telebásica. Y recuerden que los queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.